¿Sabías que uno de los principales problemas del mercado laboral en América Latina y el Caribe es la brecha de habilidades? En muchos países de la región, las empresas no encuentran el talento humano que necesitan. No solo es poco común que los empleadores participen en el diseño de los programas de formación, sino que además, los avances tecnológicos hacen que la demanda de habilidades esté en constante evolución. Una solución exitosa para proveer una formación de calidad alineada con las necesidades del sector productivo son los fondos concursables. A través de este mecanismo, el gobierno asigna recursos de forma competitiva y transparente a las empresas que presenten propuestas de desarrollo de capital humano para sus sectores. Estas propuestas pueden ir desde entrenamientos específicos de corta duración hasta programas de aprendices. Y, además de las habilidades técnicas requeridas en el sector, suelen incorporar habilidades socioemocionales, cognitivas y digitales. También en muchos casos, las empresas deben asociarse con instituciones educativas o de capacitación para poder presentar una propuesta. Otras ventajas de los fondos concursables es que pueden adaptarse rápidamente a los cambios en la demanda de habilidades, es decir, se adaptan a los cambios de las industrias, incentivan el cofinanciamiento por parte de los empleadores y permiten establecer prioridades de formación específicas para cada industria. Una manera de asegurar que las propuestas ganadoras están verdaderamente alineadas con las prioridades de la industria es a través de los consejos sectoriales de habilidades, compuestos mayormente por representantes de la industria y en parte por actores claves del gobierno. Estas organizaciones se reúnen periódicamente para discutir las habilidades que necesita el sector en el presente y en el futuro, por lo que juegan un rol clave al momento de seleccionar las soluciones ganadoras. Frente a los cambios tecnológicos que trae consigo la cuarta revolución industrial, los fondos concursables y los consejos sectoriales ayudan a cerrar la brecha de habilidades, impulsan el crecimiento de la industria y apoyan a los trabajadores en sus transiciones hacia nuevos empleos. Y con el apoyo del BID, países como Perú, Bahamas, Jamaica y Trinidad y Tobago ya están empezando a ver el impacto de este tipo de iniciativas. Si quieres saber más sobre los fondos concursables y los consejos sectoriales, suscríbete a nuestro blog Factor Trabajo.